Un ayuno sin oración no es ayuno. El ayuno es postrarse, tirarse al piso. A ver, una cámara ahí, por favor, cámara. El ayuno es esto. Jehová, Padre Santo, aquí está mi vida. Derramo mi alma delante de ti, Señor. Oh Dios, ten piedad de mí. Ten misericordia. Señor, mi vida te necesita, mi alma. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Oh, Jehová, aquí estoy delante de ti, Señor, postrado. Quiero hacer tu voluntad. Guíame por senda de justicia. Enséñame tu camino, enséñame tu palabra. Usa mi vida. Hazme manso y humilde como tú, Señor. Aleluya. Aquí está mi vida delante de ti, Señor. Límpiame más y más de mi pecado, de mis errores. Dame sabiduría, dame entendimiento para obedecer tu palabra, para entender tu palabra. Quiero ser hacedor de tu palabra. No quiero desagradarte en nada. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Perfeccióname. Oh, Señor. Aleluya. Ayúdame, Señor. Me falta la fuerza. Ayúdame, Señor. Mi vida aquí la derramo delante de ti. Límpiame, lávame, santifícame. Que mi oración se acepte en tu presencia. Mi oración se acepta en tu presencia. Aleluya. Aleluya. Ten piedad de mí, oh Dios. No me apartes con ira nunca. No quites de mí tu Santo Espíritu. Cércame con tus ángeles. Que yo nunca sea de piedra de tropiezo para nadie. Que yo sea una bendición para mi familia, para mis vecinos, para mis hermanos, para multitudes de almas. Ten piedad de mí, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Mi alma te alaba, oh Dios. Todo
todo mi ser bendice tu santo nombre, Señor. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo, misericordioso y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya, aleluya. 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 Dios quiere un pueblo así postrado, hermano, un pueblo arrodillado, un pueblo humillado en oración, en ayuno. Un creyente que no puede hacer esto, no puede entrar al lugar santísimo. Un creyente que no puede hacer esto, su oración no llega, no llega. Y eso es diariamente, diariamente. Uno lo disfruta, uno es fortalecido, uno se enriquece espiritualmente, uno siente la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Un verdadero creyente hace esto con frecuencia, en el día, por la mañana, por la tarde, en el culto, cuando regresa del culto a su casa. Y está una hora, están dos horas, tres horas. Yo soy un testimonio de eso, hermano. De tirarme horas y horas, todo un día, de rodilla, de panza en el piso, postrado, llorando. Y no porque he cometido pecados, sino porque quiero acercarme a Dios. Porque quiero agradar a mi Dios. Porque quiero hacer la voluntad de Dios, hermano. Y todo aquel que no lo haga, esto nunca podrá levantarse espiritualmente. Y qué triste que tengamos tantos creyentes que nunca hacen esto, que no saben llorar en la presencia de Dios, que hablan de Dios, que oran, oran hipócritamente, oran, sus palabras no llegan a ningún lugar. Si las suyas llegan, gócese, y usted sabe que llegan. El que ora de verdad sabe que su oración llega, pero el que no siente nada, su oración no llegó a ningún lugar. Usted no sabe orar, usted no sabe presentarse delante de Dios. Esto no es fanatismo, esto es entrar a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios Todopoderoso. Esto no es cualquier cosa, esto mueve el brazo de Dios. Es aquí donde se hacen milagros.